Gustavo Marangoni, ¿puede ir preso Donald Trump, Eddie? Eso dicen. La judicialización de la política no es un fenómeno de la Argentina nada más, también está sucediendo en los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump está acusado de haber mantenido un affair con esa mujer que vemos ahí, mírenla bien. Su nombre artístico es Stormy Daniels, es una famosa actriz porno norteamericana, se llama Stephanie Clifford. El caso de esta relación que ella denunció en su momento es de 2006, en el contexto de un famoso torneo de golf donde Trump participó. Esto pasó en el tiempo, después terminó derivando en otro tipo de acusación, que es haber pretendido callar o haber callado a Stormy Daniels, a Stephanie Clifford, con aportes de campaña electoral presidencial por parte de Donald Trump y su equipo. Se habla de $130,000. Esto hace que el martes deba presentarse o entregarse en una fiscalía de Estado Donald Trump, donde, la comidilla de la prensa norteamericana y de la política norteamericana es si Trump sale con las manos esposadas de esa... Claro, esa foto, y me quedo pensando, Gustavo, eclipsada los liderazgos en todos lados. Sí. ¿Por una cosa o por otra? La verdad que la política siempre es un ejercicio difícil a la vista del ciudadano, del público, pero en los últimos, te diría, 10 años se ha puesto muy difícil en todo el mundo. De hecho, hay libros, hablaban del malestar en la globalización, tomando ese concepto de Freud, del malestar en la cultura, pero creo que tiene mucho que ver con el tema de las desigualdades. Por eso yo hacía énfasis en las diferencias de naturaleza social. Tiene también, me parece que mucho que ver con sociedades que están hiperestimuladas a determinados logros, a determinados consumos y a la vez frustradas. En el caso de la Argentina, obviamente, somos expertos, lamentablemente, en la materia, ¿no? Entonces eso va generando una suerte de malestar, pensar que en el caso específico de nuestro país, muchos años de inflación, muchos años de... el dólar que se dispara, que esto, que lo otro, y vos decís, bueno, pero ¿cómo se arregla esto? Entonces ahí viene una impugnación hacia el conjunto de los responsables y el tema de las expectativas, y a la vez querer que te lo arreglen rápido y saber que el que dice que te lo arregla rápido de alguna manera está mintiendo. Claro, claro. Entonces es palo por si bogas y palo por si no bogas. Claro, ahora está preparada el sistema político norteamericano, Eddie, para pensar una foto con un Donald Trump esposado, saliendo esposado y yendo a prisión. Bueno, esa es la especulación. Seguramente harán todo lo posible los abogados de Trump para que eso no ocurra, pero es la foto que todavía no se dio, que está haciendo temblar el esquema político en los Estados Unidos, de un trumpismo o de un sector del Partido Republicano que parece haber tomado a la Argentina también y a Cristina Kirchner particularmente como un caso testigo, o sea, como una figura a confrontar desde la política norteamericana. Esto le sirve a Cristina en el relato, ¿no? Sí, pero probablemente a Cristina y a los segmentos más concentrados ideológico-conceptualmente. Yo no sé si Ted Cruz, por mencionar al senador que hacía referencia, Eddie, y los debates que pueda tener con la dirigencia del kirchnerismo en Argentina, tiene mucho rating o mucha convocatoria en una sociedad que está mirando el precio del queso crema. Pero para un peronista, un enemigo norteamericano viene bien. No, por eso digo, para ese relato, sin duda. A ver, siempre aparece el gusto. Gustavo, muchísimas gracias. Buen fin de semana. En un ratito tenemos... Núñez. Sí, que hacer cosas.